I'm ready to go to bed, and I was looking in my drawers in the bathroom. Does that happen to you, ladies? I have all these creams, and I have no idea. Like, one is expired, and I have to throw it out. I'm so busy all the time. I don't check these things, but I found the one that I wanted, so I'm going to put it on, and that's it. And tomorrow, I might go to the beach. Is this still good? Yeah, this is still good. So I put a little bit of cream just before I go to bed, and then un poquitico de crema, and then tomorrow I want sun. See, I need the sun in my face. Why? Because I can't stand makeup. I really can't stand makeup. It's getting to a point in my life that I can't stand makeup, you know? Anyways, I'm going to go to bed. I'm going to rest, and tomorrow, pa la playa o la piscina pool. Or I might go to the beach. Let's see what's gonna happen. No sé qué lo voy a hacer mañana, pero voy a hacer algo. I have to do something fun for sure. I work so hard, and I have to do something fun. Ya hice la cama hoy y me voy a caminar, a hacer ejercicio. Hola, gracias por estar en mi canal. Hacer ejercicio y para adelante. Buenos días, estoy cansada. En sí, muchas cosas que hacer después. Sugar free, esta no tiene azúcar y le eché una cosa rara aquí. Esta es una tortilla de, ¿cómo se dice? De espinaca, ¿no? ¿Cómo están todos? Gracias por seguirme aquí en mi vlog. Como les dije, voy a hacer cosas interesantes para que me vayan siguiendo. Lugares diferentes, y me gusta mucho también hacer entrevistas a personas que tienen negocios, etcétera. Tengo una idea de ir a un lugar muy, muy diferente que a ustedes les van a gustar. Entonces, hoy es domingo, me preparé esto. Esto es de espinaca, como yo las vieron. In the morning, I like to have something sweet. So what I do is, you saw that jelly, right? I bought that sugar-free jelly, and I love it. Entonces me tomo mi cafecito, and then I'm going to have to buy protein bars. Me voy a comprar esas barras que son de proteína, que son buenísimas. Entonces eso es lo que voy a empezar. También esta semana, no sé si ir esta semana o la próxima, uno está tan ocupada, quiero ir al gimnasio a mirar... si voy a empezar o no, porque yo antes empecé dos veces antes y lo dejé, porque a mí no me gusta estar encerrada, me aburro, todas esas máquinas mirando a la pared, mirando, eso a mí me aburre. Por eso caminar me fascina, porque estoy en el aire libre, no tengo que mirar las paredes, ¿no? Miro diferentes cosas. Siempre fui así, muy inquieta. Demasiado inquieta, y me gusta ver las cosas diferentes cuando estoy caminando, las casas, la gente, o entro a una tienda y camino. Pero el caso es que uno está moviendo el cuerpo. Y además, déjame explicarle aquí en este video que esta batecasa que tengo puesta, tengo más, pero siempre es mi preferida. Así que tengo más batecasas. Quería decirle antes de seguir mi video. Bueno, voy a desayunar un poco y después voy a la piscina. Creo que voy a la piscina un rato. Si no llueve, voy a ir a la piscina, que hoy es domingo. Y el día, ojalá que no me llueva, porque algunas veces uno quiere ir a la piscina o quiere ir a la playa o quiere ir a caminar o a la tienda y empieza a llover y ya te fastidiaste el día. Aquí son las 3 de la tarde, aquí en Florida. Ojalá que lo estén pasando bien. Voy a ir al mercado bien rápido a hacer una cosa... bien rápida, porque yo soy eléctrica. I'm an electric person, I'm always doing something, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Bueno, le tengo muchas sorpresas para mi canal. Tengo tantos planes que algunas veces yo pienso que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me alboroto yo misma, porque me fascina. Bueno, voy a pasar por la matica de aguacate. Tienen una matica aquí de aguacate, ojalá que no me cojan presa. Okay, in English, there's an avocado tree around the corner, and I'm gonna go check it out because this tree always has avocados.
The season is almost over, but I see that it has a few avocados, so I'm going to check it out. Before I go to the market, I always pass around that house to see if they have avocados. La gente me dice, ay, ¿cómo te mantienes siempre tan así, tan energética, tan esto? Es mi personalidad. Yo creo que mi mamá era igual como yo. Yo me puedo poner mal mediodía, media hora, dos horas y ya, se me pasa. Siempre fui así, siempre fui así. Y no soy una persona rencorosa para nada, para nada. Se me olvidan las cosas enseguida. Si alguien me hace algo mal, yo enseguida se me olvida. Y no tengo rencor, así soy. Pero aparte de todo un poco, para no perder el concepto de mi conversación, lo que me mantiene a mí contenta, con energía, con tanta energía que yo tengo, es mi arte, mi arte. Yo tengo cosas, no sé si vieron mis improvisaciones, no sé, me gusta el arte. Y eso es lo que me mantiene a mí contenta. Para mí, el arte, el vlog que estoy haciendo ahora con ustedes, que me están siguiendo, es mi vitamina, mi vitamina. Aparte de mi trabajo, que yo hago ventas, que no quiero mencionar, y siempre repito, no quiero mencionar lo que yo hago, porque no quiero mezclar las dos cosas, ¿no? Pero aparte de todo, esto es lo que me mantiene a mí, el arte, la energía, mis proyectos. Ya voy para el mercado, pero por eso le digo a todo el mundo, cuando ustedes se están poniendo mayor, cuando ustedes se quedan solos, porque los hijos se van, ¿no? Algunos se quedan con su matrimonio, algunos solteros o casados, lo que sea, los hijos se van. Tengan un hobby, tengan un por qué vivir, tengan una ilusión. Es tan importante. Bueno, voy para el mercado. Voy a hablar de esto más en mis otros videos para motivarlos, ¿no? Come on, come on. Tienen que tener un hobby. Voy a ver si están los avocados. Espérate. Yo estoy muerta de risa en el carro porque si me cogen ahí cogiendo aguacate de los árboles, you know, that's private property. I'm taking avocados, guys, okay? From a tree, but it's, sometimes they land. Oh, is that an avocado? I thought it was an avocado, but it's a coconut, and I'm not gonna take a coconut home. Anyways, I'm heading to the market. I have to be funny. I'm heading to the market. Voy al mercado. Y me quería que era un aguacate y es un coco, ¿no? Un coco. ¿Se dice coco? En español algunas veces está fatal. Voy al mercado un momentico. Y regreso a mi casa. Mi escritorio está pata para arriba. My desk is upside down. I have to fix my desk. So I'll show you my desk later. Don't be shocked. Me voy al mercado. Yo no sé por qué me puse un vestido para ir al mercado. I don't know why I'm wearing a dress. Really, I don't. Estoy haciendo un pollito riquísimo. Chicken with garlic. And then I'm gonna cut some zucchini. Uy, qué rico. And then I'm doing malanga, sweet potato, and spinach. Wow, qué rico todo. Delicious. Estoy cocinando malanga. I'm doing malanga. So today's Sunday. I'm relaxing a little bit because tomorrow I have a long sales day. It's crazy with my work. But anyways, I always have to say that because this is so much to do. This is malanga, and if you haven't had it, this is really good. You peel it, you boil it. I'm boiling some now, and I'm gonna do some chicken as well, vegetables, and that's it, and I'm done. And then I might go to the pool, but maybe not, because I'm doing laundry, so today's Sunday. But hey, I do it all. I work, I cook, it's my life. Anyways, tomorrow I'm back to do more videos, and have a wonderful, incredible day. Keep it up with all your energy. And I have to fix my desk. Let me show you my desk really fast. But tomorrow, you're gonna see how neat this is gonna be. Bye. See, it's a mess. I'm not done yet. ¿Tú sabes lo que estoy comiendo? Estoy comiendo malanga. Mmm, qué rica la malanga. Mmm, with olive oil. Wow, qué rico. It's so good. Thank you for joining me, and more videos are coming. And I don't know what I'm gonna do, really, but
this is fun. And I'm going to go, Malanga. And I'm going to interview people also in the street, just random people. Keep following me. Gracias por seguirme. Bye.